Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente a la cita de cada lunes. Esta noche tocaremos en profundidad un desafío que se impuso el gobierno, el de aplicar un plan estratégico, económico y social para sacar a nuestro país adelante, a flote de una economía estancada y una situación productiva totalmente paralizada. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado la semana? ¿Bien? Bien, bien. ¿Por qué decís bien, bien? Tenemos muchas novedades, ¿no? Sí, señor, tenemos expectativas. Vamos a ver qué nos dicen nuestros invitados. Tenemos invitados de lujo realmente, Luis y Alberto. Bueno, el plan estratégico económico y social parte de la comprobación de que el continuado debilitamiento económico que sufre el Paraguay desde el año 1981 responde al agotamiento de los modelos que dieron un sustento a la actividad productiva y el papel de los distintos agentes institucionales, incluyendo el Estado, ¿no, Luis? Sí, Armando. Yo creo que hasta la fecha no hemos tenido realmente un plan de desarrollo en el país que pudiera posibilitar justamente el avance en las condiciones de crecimiento económico y de progreso social. Yo creo que si esta es la oportunidad que teníamos, enhorabuena. Pero también hay que tener en cuenta toda la experiencia que se ha tenido, todo el bagaje de fracasos de supuestos planes anteriores que nunca se fueron más allá de los planes de papeles, porque estamos realmente urgidos de reformas que nos lleven a tener un crecimiento de la economía que supere por lo menos el crecimiento poblacional. Y eso no estamos consiguiendo, y es hora ya de plantearnos por lo menos ese mínimo crecimiento de superar el 3%, porque el crecimiento poblacional es muy alto y debemos crear las condiciones para que mejoren las condiciones de vida en el país. Por otro lado, nuestro proceso de desarrollo, como dice, estamos desde hace 20 años estancados. Yo diría retrocediendo. Y eso es lo peor. Bueno, Alberto, ¿cuál es tu opinión? Vos sabes que la situación de deterioro de la economía paraguaya se puede medir en gráficos, en números, como hablaba recién. Sí. Luis hablaba del 3%, se puede hablar de algunas líneas que suben o que bajan y que en estos 20 años bajaron, pero a mí lo que me importa fundamentalmente es el rostro humano de esta situación económico-social por la que está atravesando el país. ¿Eh? Sí. A eso quiero respuesta. Yo los índices macroeconómicos los respeto mucho, pero me interesa fundamentalmente su repercusión en lo que tiene que ver en las condiciones de vida de nuestra gente, que sí, efectivamente, está llegando a límites extremos. ¿Eh? ¿Qué les parece si para ir directamente sobre este tema y sobre todo este nuevo plan estratégico económico, que sin duda creo que si se de alguna manera se lleva a cabo, puede cambiar la calidad de vida y puede cambiar la situación de un país? Es un desafío, una oportunidad, como dice. Un desafío, una oportunidad única, creo. ¿Qué te parece si vamos a nuestros invitados para que nos expliquen de qué se trata? Judith, por favor. Damos ya la bienvenida al ingeniero Luis Alberto Meyer, ministro ejecutivo de la Secretaría Técnica de Planificación, y a la doctora Graciela Duarte, economista también de la Secretaría Técnica de Planificación. Buenas noches, ingeniero Meyer. Buenas noches, doctora Duarte. ¿Cómo están ustedes? Encantados de estar aquí. Más encantados estamos nosotros de tenerlos en nuestros estudios de cara a cara. Muy buenas noches. Buenas noches. Y para todos los televidentes, muchas gracias por darnos esta oportunidad de escuchar la propuesta que vamos a hacer. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar esta noche de, lógicamente, vamos a profundizar sobre el plan estratégico, económico, social, que puede cambiar un país y la calidad de vida de nuestro querido Paraguay. Nos vamos a un corte y rápidamente volvemos al programa.
Hemos tenido una semana bastante movida, con algunos cambios importantes dentro del gabinete, pero también con la presentación de un plan estratégico, económico, social. Quisiera que nos explique con sus palabras qué es este plan y qué va a pasar o qué va a acontecer con este plan para Paraguay. Bueno, todo esfuerzo como el que nos ocupa, que es el de implementar un plan estratégico de desarrollo económico y social, tiene una serie de notas que son muy importantes aclararlas para que la ciudadanía comprenda de qué estamos hablando. En primer lugar, todo esfuerzo tiene un punto de partida. ¿Cuál fue el punto de partida de esto? En primer lugar, el de recuperar la memoria de los esfuerzos anteriores. Hubieron varios planes, hubieron programas, hubieron estudios anteriormente. Por ejemplo, el programa de gobierno consensuado por este gobierno en el momento en que nacía. El programa consolidado vino después. Finalmente llegó también el enjundioso estudio realizado con la cooperación del Japón sobre el desarrollo económico del Paraguay. Usted tiene razón cuando dice varios planes o varios proyectos, porque el Paraguay tiene varios proyectos, de la cual creo que esto va a tener una diferenciación entre un proyecto y un plan de ataque, ¿no? Efectivamente, ahí vamos al punto. Resulta que, ¿qué hemos hecho? Lo que hemos hecho fue articular todos estos aportes en un plan estratégico. Y aquí tenemos que aclarar qué es plan y qué es estratégico. ¿Qué es plan entonces? En plan es la capacidad de realizar y controlar un conjunto de acciones. Y es estratégico porque genera toda una serie de acciones que están correlacionadas entre sí para obtener resultados. Entonces, no es un simple listado de medidas económicas. No es tampoco un catálogo de buenas intenciones o de demandas. Es un conjunto de acciones que están articuladas entre sí. Y para que puedan estar articuladas, tiene que haber una lógica interna. Y esa lógica es lo que llamamos sistémica, que es muy diferente a los listados lineales. Voy a explicarme mejor. Por ejemplo, nosotros apuntamos fuertemente como una de las columnas, uno de los ejes centrales, el desarrollo productivo, competitividad e inversiones. Para lo cual lanzamos lo que nos sugiere todo el estudio de la JICA, es decir, de la cooperación japonesa, todo el tema de los conjuntos productivos correlacionados entre sí y ubicados geográficamente, que en el lenguaje técnico le llaman clúster. Pero para generar uno de estos conjuntos que están orientados a una dinámica exportadora, ¿qué se necesita? Al mismo tiempo que se esté armando un sistema nacional de calidad, porque no se puede exportar si no tenemos la certificación clara de eso que estamos produciendo. Pero al mismo tiempo, para que esa dinámica exportadora sea facilitadora y no generadora de obstáculos, tenemos que tener aduanas que estén ordenadas en función a la exportación y no a la importación como hasta ahora. Entonces, decimos que es sistémico el plan porque va articulando estas acciones que no son una después de otra, sino que están entre sí religadas. Puede haber una acción pequeña que, si tenemos un listado unilineal,
pudiera uno decir, bueno, no importa que no se haya hecho esto. Pero resulta que esa pequeña acción puede obstaculizar grandes acciones que están realizándose en otro sector. Mira, Luis, antes de que vos hagas esa pregunta, mira qué importante lo que está diciendo. Paraguay tiene aproximadamente 60.000 pequeñas empresas, aproximadamente, de la cual un 70% tiene a una media de 15 empleados. Y de ese 70%, un 40% tiene de 5 para abajo, aproximadamente en las medias. ¿Cuáles estas microempresas? Estas microempresas no son multiplicadoras de empleo, son solamente sostén de vida. Y lo que está formando entre entender lo que es un clúster o lo que es la necesidad de integrar mercados externos a mercados productivos es la conformación de estas microempresas como empresas. Primero que tengan entidades jurídicas, muchas de ellas no las tienen, que tengan conformación de empresas y sobre todo conocer nicho de mercado, que creo que la doctora tiene ha hecho muchos estudios sobre esto, ¿no? Sí, me gustaría retomar un poco lo que han dicho el ministro y aquí Armando, el conductor del programa. Y los conductores son ustedes hoy, ¿eh? Bueno, gracias. Vamos a hacer todo el esfuerzo. Poner lo mismo que se ha dicho acá, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de qué espera la gente de su gobierno o qué es lo que debe preocuparle a un gobierno cuando realiza todo este esfuerzo de organizar un plan. En definitiva, el desafío del gobierno es dar respuesta a una necesidad de la gente que vive en Paraguay, de cada uno de nosotros, de los microempresarios, de los cuentapropistas, de la gente que está que terminó de capacitarse o está capacitándose y está buscando empleo, darle la oportunidad, que son los que van a mover la economía, de trabajar, darle, o sea, que tengan posibilidad de trabajar, que tengan posibilidad de producir, que el esfuerzo, el resultado de su trabajo se traduzca en un ingreso que les permita vivir dignamente, que se traduzca en una capacidad de ahorro, que ese ahorro pueda mantenerse e incrementarse en el tiempo, que la casa que compró con el tiempo siga valiendo lo que le costó y no tenga que regalarla en un momento dado, que el resultado del esfuerzo de toda su vida pueda dejarle a sus hijos como un patrimonio, como punto de partida. Eso es lo que queremos todos, eso es lo que quiere. En pocas palabras, mejor calidad de vida. Perfecto. Entonces, el plan responde a eso. Pero al responder a eso nos encontramos con varias cuestiones. Y en primer lugar, no es posible solucionar esa necesidad creciente de empleo que se está dando en el país como resultado de una economía que, como dijo Luis al inicio, viene decayendo desde hace 20 años, venimos cayendo por un tobogán, la economía empezó a crecer más lentamente, ahora ya tiene crecimiento negativo en términos de crecimiento per cápita, la población crece a un ritmo muy alto. En la década pasada crecía a un ritmo más alto que ahora y eso significa que hoy los jóvenes que nacieron en la década pasada están engrosando el mercado de trabajo a un ritmo aún más rápido que el crecimiento de la población. A la par que la economía se deteriora, crece la población en edad de trabajar y se le suman los desempleados que genera una economía que se deteriora. Entonces estamos ante una situación de creciente desempleo y a eso es lo que nosotros denominamos el modelo económico está agotado. Y el modelo económico está agotado significa también que no es posible reactivar esa economía inyectando recursos, suponiendo que con una inyección de recursos desde el Estado, vía incremento del gasto público, vía aumento de la ejecución de obras públicas, vía cualquier forma de transferencia del sector público al sector privado, ese tipo de inyección de recursos a la economía, tratando de estimular la demanda, no se traduce, no se tradujo, pasamos ya por esa experiencia en el último año y medio, en una dinamización de la economía. ¿Por qué? Porque eso no da lugar a la apertura de nuevos mercados, a la generación de nuevas oportunidades para producir y vender, y entonces ese dinero
se traduce simplemente en un ataque contra el signo monetario. Doctora. En una demanda de activos financieros en dólares, que es la única posibilidad que ve la gente de proteger sus patrimonios. Armando, bueno, yo tenía una pregunta. Y vos tenías una pregunta. Hacé la pregunta y después nos vamos a un para corte. El próximo. Sí, ¿qué te parece? Hacé la pregunta. Que es dirigida al ingeniero. Con respecto a los presupuestos que se han manejado en términos políticos, porque todo plan tiene que tener una viabilidad también en términos políticos para que se pueda mantener en el tiempo, incluso con cambios de gobierno. ¿Qué presupuesto se maneja en ese sentido? ¿También habría cambios en el modelo político del país? Bueno, antes que me conteste ingeniero, o antes que le conteste a Luis, nos vamos a nuestros auspiciantes y volvemos con el programa de esta noche. Bueno, Luis, ¿qué te parece si replanteas o le haces la pregunta al ministro? Sí, era con respecto a la posición que de partida, que es de partida para el plan, que implica básicamente partir de este modelo político que tenemos. Porque acá vemos, por ejemplo, dice reformando el Estado para eliminar restricciones institucionales a la competitividad. Ese es el punto de partida. Bueno, yo diría que hay varios puntos de partida, porque tenemos cuatro ejes fundamentales. Entonces, hay puntos de partida para lanzar el desarrollo productivo, que es lo que tú acabas de decir, en donde no basta con generar una dinámica económica a través de clúster, por ejemplo, sino al mismo tiempo generar las reformas institucionales, la modernización del Estado, para que faciliten este nacimiento de este nuevo modelo económico. En el otro eje, en el de la pobreza, de reducción de la pobreza, también hay un punto de partida y también hay elementos de modernización del Estado que tienen que acompañar esa dinámica. En el tercer eje, que es el eje propiamente dicho de la modernización del Estado, es en donde acentuamos toda una serie de cambios que no se van a producir por decreto, por más que esto va a ser parte de un decreto, porque son y constituyen un proceso. ¿Cómo vamos a modernizar el Estado? Solamente si tenemos una herramienta como es el presupuesto base cero, es decir, un presupuesto por programas, en donde cada ministerio se vea en la obligación de fijar sus metas, de fijar y establecer programas para alcanzar esas metas y se instauren sistemas de control de gestión de esa actividad de ese ministerio. Cuando nosotros logremos armar este proceso de lanzamiento de un nuevo tipo de gestión, es que vamos a ir modernizando el Estado. Y eso lo tenemos no solo en el plan, lo tenemos como mandato del Parlamento para este año. Es decir, en mayo tenemos que estar presentando ya un nuevo modelo de gestión a través del presupuesto por programas. Y eso es porque fundamental. El objetivo de siempre fue hacer el presupuesto nacional en base a un plan de desarrollo. Sí, pero ese plan de desarrollo no existía. Armado de esta forma, como un plan estratégico que fija metas, que fija modos de ordenar las acciones para llegar a esas metas. Sí, es obligatorio. Y eso es obligatorio. Doctora, un momentito, simplemente para ordenar un poco nuestra conversación y sobre todo para darle un cauce más comprensible para la audiencia, la gran audiencia que es en realidad la que es la destinataria de todo esto que estamos hablando. Creo que estamos teorizando demasiado. Me gustaría muchísimo saber qué se va a hacer dentro de este plan estratégico con el campo. ¿Cómo se va a reactivar la producción agropecuaria en nuestro país? ¿Cómo se va a hacer para reactivar las industrias en quiebra en nuestro país?
¿Qué salida le damos al desempleo en nuestro país en este momento, que ya alcanza casi el 34% sumando el desempleo y el desempleo disimulado? En fin, palabras y planes concretos. Es decir, no hablemos del presupuesto base cero, que no, ni siquiera eso se pudo hacer este año. Sí. Así que hablemos en términos más claros, más concretos, para comprensión nuestra y de nuestra teleaudiencia. Yo creo que es importante que... Sí, dígame, doctora. Sobre ese punto, y todavía no respondiendo a tu pregunta, pero con relación a lo que había preguntado Luis, yo creo que vale la pena agregar dos cosas. Uno, este plan toma como punto de partida un acontecimiento histórico muy importante en el proceso político y económico del Paraguay, y es el programa de gobierno consensuado que se elaboró en 1999. Mal llamado programa de gobierno, porque en realidad en un proceso de articulación de políticas, ese programa lo que hace es recoger las demandas de la población, que identifica sus necesidades y las transforma en demandas de carácter social, en demandas de carácter económico. Habla expresamente, necesitamos reactivar la economía, incluso en una visión de la necesidad de implementar cambios que se traduce fundamentalmente en necesidad de realizar reformas del Estado, ¿verdad? Entonces, al tomar eso como punto de partida, lo que estamos dando es una respuesta articulada a esas demandas que expresó la sociedad. Y eso es lo que le da, de alguna manera, una proyección de largo plazo y se convierte en una respuesta histórica que puede llegar a cambiar el modelo. El otro punto que quiero señalar con respecto a lo base cero, para que justamente esto sea mejor comprendido por la población, para poder transformar planes en algo que es ejecutado y que puede ser controlado, es necesario contar con un proceso de gestión que permita justamente transformar planes en programas operativos, anuales, sectoriales, en los cuales estén claramente identificados cuáles son las actividades que se van a realizar por cada programa, qué recursos humanos y qué recursos técnicos voy a asignar a esas actividades, cuánto me va a costar, y eso tiene que dar lugar al presupuesto. Armar ese proceso en es uno de los grandes desafíos que tiene el país, pero eso no se hace de la noche a la mañana. Doctora, ese es un proceso que lleva varios años. Usted habla que como condición previa hay que tener el presupuesto base cero. Tenemos que tener un plan, tenemos que empezar a hacer el presupuesto base cero, tenemos que empezar a caminar, y a medida que vamos avanzando tenemos que ir perfeccionando nuestras instituciones. ¿Usted sabe que para tener el presupuesto base cero tenemos que esperar otra vez el año que viene? No, estamos trabajando a partir de este año. Sí, bueno, pero la implementación de ese presupuesto va a ser para el año que viene. Claro, eso es lo correcto. Y bueno, ¿y qué se hace en este trayecto, doctora? Vamos a pasar estudiando nuestros problemas. ¿Y qué pasa con los campesinos que están ahí a la puerta de nuestras ciudades? Sí. Con los docentes que no cobran. Sí, con los niños de la calle, con los estudiantes que están ahí empezando su curso lectivo en condiciones inciertas. Respuestas para el hoy necesitamos. Por eso este plan, ustedes me dicen, no, este es un plan de largo alcance. Entonces discutamos en esos términos. Pero si ustedes me dicen plan estratégico, económico y social del Paraguay de hoy, entonces creo que hace agua por todos los costados, aun cuando teóricamente puede ser un documento muy, muy bonito, ¿no? Bueno, yo quiero responder a esa inquietud. Un plan no necesariamente es un plan de largo plazo. Un plan estratégico genera una serie de acciones que son inmediatas, y nos hemos puesto unas 40 medidas inmediatas para ejecutarlas durante los dos próximos semestres, donde sus efectos serán algunos efectos de corto plazo, otros efectos de mediano y otros de largo plazo. Entonces voy a tu inquietud, que es la inquietud de todos. El plan tiene, por supuesto, medidas para que van a tener efectos a corto plazo. ¿A este corto plazo cuánto tiempo usted habla? Yo estoy diciendo corto plazo en el sentido de que si comenzamos ahora a aplicar, vamos a empezar a ver resultados en
en términos de 6 meses, en términos de un año, entiendo, etcétera, claro. En algunas de las acciones, porque hay construir un clúster, construir un clúster, es decir, un sistema productivo en un momento dado, puede significar 2 años antes de que se vean sus resultados. Pero si yo aprovecho lo que ya está en gestación, tenemos, por ejemplo, y es la propuesta japonesa, el tema del clúster del balanceado. Ya tenemos producción de soja, no tenemos que empezar de cero. Tenemos producción de soja, tenemos producción de maíz. Entonces, ¿qué hace el clúster del balanceado? Usar el darle valor agregado a esa producción primaria con pequeñas y medianas industrias que inmediatamente pueden dar resultados en gestación de empleo. Por ejemplo, con la empresa esta con que acabamos de inaugurar un sistema de regadío, ellos están ya invitando a empresas españolas para asociarse con las nuestras para producir cerdos y todos los chacinados que vienen de los cerdos. ¿Qué pasa? Ellos no van a ser los productores de cerdos, van a entregar a la población todos los elementos para que la población empiece a producir y ellos procesan. Es decir, ingeniero, Alberto. Usted me está hablando y me está hablando otra vez de proyectos. ¿Qué vamos a hacer con los algodoneros del país? A los que se les prometió un precio y se les está pagando la mitad de lo que se les prometió. Bueno, es el problema hoy en nuestro país. Yo no sé si ustedes tienen. Vamos a ir a un corte y rápidamente volvemos al programa. Bueno, habíamos quedado, mientras que estábamos conversando, tuvimos que ir a un corte. Y siempre dije a Huberto que tendríamos que filmar los cortes, ¿no? Para que poder reproducirlo en el aire. Pero creo que la doctora quería dar una respuesta y el ministro otra, ¿no? Bueno, yo creo que es muy importante porque en realidad no estamos conversando entre nosotros. Estamos conversando con mucha gente que hoy está tratando de entender de qué estamos hablando acá. Y este es un rompecabezas hasta ahora. Y esto de formular planes, la sola palabra plan suena bastante teórica, pero lo que yo quiero explicar justamente es que para decir estas 40 acciones son posibles de ejecutar, hay un proceso previo de negociación con organismos internacionales, con cooperación bilateral, de ir armonizando hacia dónde se va a direccionar los recursos. Hay toda una negociación previa que se traducen en acciones, muchas de las cuales ya han empezado y que simplemente las estamos estructurando y ordenando y diciendo este es el camino que va a seguir el Paraguay a partir de la implementación de este plan. Pero no es que uno escribe el plan y después ve con qué recursos voy a implementarlo. No, uno ve cuáles son los recursos de partida. Hay negociaciones previas que se han hecho, hay programas en ejecución, los redirecciona, hay negociaciones que se han hecho con los organismos multilaterales, con la cooperación técnica, hay negociaciones que se han hecho con los propios ministerios para redireccionar programas, ¿verdad? Y a partir de eso es que uno dice, bueno, vamos a encaminar las cosas de esta manera. No es un proceso como acostumbramos a decir quién está primero, el huevo y la gallina. Bueno, y no está ninguno entonces, primero. Doctora, es un continuo que se va retroalimentando y en la medida en que se va retroalimentando, se va perfeccionando. Quiero dar algunos ejemplos de esto para responder a esa pregunta. Por ejemplo. Vamos a lo inmediato. ¿Qué hacemos mañana? Sí. Por ejemplo, nosotros el problema central es la reactivación económica. Todo lo demás viene por añadidura, ¿verdad? ¿Cómo lo reactivamos? Ahí nosotros tenemos esa línea que lo queremos comentar tal vez en algún momento en detalle. Pero digamos en líneas generales para el desarrollo productivo. Tenemos 2 caminos muy concretos que queremos recorrer. ¿Cuáles son? Uno es el camino de la conformación de estos conjuntos, los clústeres, que tienen que tener esa dinámica exportadora. Dentro de 2 semanas estamos negociando en Madrid la red de mercados del interior, una red de mercados para que el pequeño productor
no esté subiendo sobre un camión y viniendo hasta Asunción para mal vender sus productos. O sea, empezar a armar toda una red de mercados del interior donde el productor va a tener acceso, donde va a haber un sistema informatizado de manera a saber el precio con anticipación del producto, dónde falta una cosa, dónde falta la otra. Eso nunca lo tuvimos. Lo teníamos antes. Si ustedes recuerdan, en el pasado teníamos nuestros mercaditos modelos en el interior que fueron prácticamente destruidos, ¿eh? En medio de... ¿Y qué van a discutir en Madrid, ingeniero? No, un programa de... de 100 millones de dólares de un préstamo donde se aplica en justamente en estas medidas. Programa Nacional de Riego, que ya comenzó la demostración y ya tenemos el sistema armado para que el productor campesino deje de ser deficitario, otorgarle la posibilidad de cambiar su cultura que hoy lo obliga en cierta manera a ser campesino y no agricultor. Va a empezar a ser agricultor cuando empiece a manejar tecnológicamente su cultivo. ¿Y cuál es la herramienta para que maneje tecnológicamente? El riego. El campesino actual era agricultor. Dejó de ser porque ya no valía la pena ni ser agricultor. Claro, pero no hemos introducido en nuestro país la práctica del riego, que es la práctica que hoy exige la agricultura competitiva. Le digo más, el otro campo del turismo. El turismo es algo fundamental en una economía de un país porque tiene un efecto multiplicador. El turismo tiene, al mismo tiempo genera hoteles, artesanía, guías, etcétera, etcétera. Moviliza la población. Nosotros estamos haciendo una opción en el modelo. ¿Para qué? Para que la generación de empleo no exija tanta calificación a la gente. La otra opción muy importante es el Estado timonel y no remero. Si seguimos generando un Estado que se pone a hacer cosas, a producir bienes, y no a asumir su rol de regulador, no vamos a ir muy lejos. Pero, entonces, es muy importante el tema de las concesiones. Ustedes van a ver que en las medidas está instalar el sistema de concesiones de obras y servicios públicos para invitar a la inversión privada a hacerse cargo de estos servicios y esta producción de bienes que el Estado no es el más apto para la llevarlo a cabo. Pero sí, pero ¿nacional o internacional? Internacional, internacional. Pero, y nacional. Bueno, ahí caemos otra vez, ingeniero, en el tema de la seguridad jurídica del país. Sí, señor. De la credibilidad de este gobierno. Y usted sabe muy bien que estamos inmersos en escándalos que son una vergüenza a nivel internacional. ¿Quién va a venir a invertir, por hermoso que sea el proyecto? Me gustaría que pisemos tierra, ingeniero, sí, a la hora de hablar. Antes que le conteste a Luis, tenemos que ir a un corte y rápidamente volvemos al programa. Doctora, ¿por qué no vamos de lleno? Había quedado una pregunta en el aire, pero ¿por qué no vamos de lleno a la explicación de lo que es el plan? Bueno, y retomo lo que dije al inicio. Este plan parte de la constatación del agotamiento de un modelo. ¿Qué modelo? Un modelo en el cual el Estado interventor, inyectador de recursos, es el que pretende solucionar las necesidades de desarrollo del país. Y el replanteo fundamental que aquí se da es que el desarrollo del Paraguay va a venir únicamente por vía de la inversión privada, tanto en el sector productivo como en las infraestructuras que requerimos para que lo que el sector productivo necesita exportar pueda llegar a un costo competitivo a los mercados objetivos. Entonces, lo que planteamos es que el Estado realice inmediatamente una serie de acciones a nivel macroeconómico y a nivel institucional como para que se den esas condiciones para la inversión privada. El eje se desarrolla básicamente en cuatro ejes. El primer eje es el eje de
competitividad e inversiones y apunta fundamentalmente a generar empleo y a reactivar los empleos ya existentes. Al comienzo del programa hablabas de que hay un 70% de empresarios, microempresarios, cuentapropistas. Son puestos de trabajo existentes. Claro. Lo que ocurre con esos puestos de trabajo existentes es que no son capaces de generar un ingreso siquiera equivalente a un sueldo mínimo. ¿Por qué? Porque lo que producen no tienen dónde vender. Entonces, la estrategia de clúster lo que plantea básicamente es atraer empresas, y se ha negociado para, y hay empresas interesadas en instalarse, tanto de inversores locales como de inversores internacionales, que actuarán como catalizadoras inmediatas de esa situación. Y voy a poner un ejemplo. En la zona de Caaguazú, dentro de un programa de diversificación agrícola, se ha dado asistencia tecnológica a campesinos que hoy salieron del monocultivo de algodón y están produciendo verduras y hortalizas. Como producen para el mercado Asunción, cuando producen con buena calidad, llegan al mercado y se encuentran con que todos produjeron con buena calidad y el precio está muy bajo. Cuando la producción no sale buena, vienen al mercado y no venden su producto porque se encuentran con que importamos de Brasil, de Argentina, de Chile o de Uruguay, porque el mercado es abierto y necesariamente el consumidor opta por un mejor producto alternativo. Entonces, no va a poder estabilizarse ese productor, no va a continuar en ese trabajo. ¿Por qué? Porque este mercado pequeño e inestable no le permite dar estabilidad a esa oferta productiva. La única forma en que ese productor pueda mantenerse en ese rubro, progresar en ese rubro, introducir mayor tecnología, ampliar sus cultivos, ir incrementando su patrimonio con ese trabajo, es orientando la producción al exterior. Pero no se logra llevar la producción de pequeños productores al exterior haciendo caravanas para llevar nuestros productos a Buenos Aires y venir después decepcionados de todas las trabas que nos ponen en el camino. Entonces, la forma en que este productor va a exportar es de la misma forma en que hoy otros productores paraguayos que están cultivando naranja, que es un producto que lleva casi 5 años para producir, ¿verdad? Un cultivo que lleva 5 años para producir, productores paraguayos están exportando naranjas. ¿Por qué? Porque hay una empresa en la zona de Otaño, ¿verdad?, en torno a la cual se ha formado toda una ciudad productora de frutas. Hay una empresa que envasa esas naranjas y las exporta en forma de jugos. Entonces, instalando empresas cabeceras de clúster, y más de una para que haya competencia entre ellas, lo que hacemos es crear una demanda estable y una demanda suficientemente amplia porque se orienta al mercado internacional. Y esa demanda es la que va a permitir que esos puestos de trabajo que ya existen empiecen a tener dónde vender sus productos. Y en realidad lo que va a ocurrir es que posiblemente ese productor agrícola va a vender más barato el producto de lo que podría vender a un buen precio en el mercado local, pero va a vender todos los días y va a vender a un volumen tal que precio por volumen va a tener un mejor ingreso. Bueno, lo que acaba de explicar Graciela es lo que está en esa línea de las opciones productivas que el plan propone. Pero eso va acompañado de todo una serie de otras medidas, muy importantes. Dentro de una semana llega la misión japonesa de más alto nivel para estudiar cómo armar y cómo diseñar estos clústeres que se estudiaron en ese famoso estudio que hemos hablado. Fíjense que nosotros hemos construido una carretera que va hasta Pilar. ¿Y de ahí dónde nos vamos? No tenemos puerto, no tenemos puente. El cambiar el sistema vial de nuestro país para darle ese carácter de servicio a la exportación significa cambiar todo, darle otro carácter a nuestras infraestructuras de vinculación. A nosotros nos interesa hoy llegar a los mercados. No que Pilar o el pilarense venga a Asunción, sino que Pilar o el pilarense sea capaz de exportar su producción o la producción de todas las áreas donde terminaría el circuito vial hacia los mercados.
Entonces, digamos, hoy, en una semana, vamos a tener que estudiar esto. Y esto va a significar un rediseño de nuestro sistema de vinculaciones internas y externas, de nuestros puertos, de nuestros ferrocarriles, etc. ¿Por qué? El inversor que viene al Paraguay, y vienen, a mí me están llegando por lo menos dos empresas diarias en la Secretaría de Planificación, con interés de venir a proponer algo. Pero ¿qué pasa? Le hacen circular al inversor en distintas oficinas y cada uno le cuenta una película distinta. Y más de una vez viene la mano tendida, para ayudarle a instalarse, lo cual es absolutamente inaceptable en este momento. Entonces, en la negociación que vamos a hacer esta semana con la gente de la JICA, va a ser establecer el portafolio de inversiones en el Paraguay. No es lo mismo un portafolio que lo hagamos nosotros solos que si lo hacemos con el aval de un país ordenado y de una cooperación seria como es la cooperación japonesa. Pero lo que decía Huberto es muy importante. ¿Cuál va a ser el mejor modo de decir que en el Paraguay es posible venir la inversión extranjera? Que de una vez por todas invitemos a la compra de acciones de estas empresas que ya están inmediatamente, Antelco, por ejemplo, para que ese tenga un efecto demostrativo. Cuando viene, es una ley económica que cuando viene una inversión extranjera, no solo vienen otras detrás, sino que la propia, los propios inversores locales se animan de nuevo a invertir. Bueno. Entonces, esa es la estrategia que estamos tratando, claro. ¿Verdad? Muy bien, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, doctora. El tiempo se nos va. Vamos a seguir ampliando esto. Creo que, bueno, ahora Luis, a Huberto, me gustaría... Yo creo, Armando, que la intención es perfectamente buena, pero lo que a mí me llama mucho la atención es que el gobierno se encuentra en este momento en una situación de emergencia prácticamente nacional en todos los aspectos. Y ejecutar un plan así requiere, por el contrario, de una situación un poco más estable y con una economía medianamente en crecimiento. La gran incógnita que tenemos entonces es si este plan será ejecutable o no en estas condiciones de emergencia. Yo tengo mis dudas, pero también le doy el beneficio, vamos a decir, a los proyectistas del plan y a los ejecutores, de que pueden realizar un esfuerzo que al país le va a venir muy bien, por lo menos para tener un poco más de esperanza y confianza en sí mismo. Bueno, muchas gracias. Huberto. No, yo tengo que felicitar a los técnicos de la Secretaría Técnica de Planificación, a la doctora Graciela Duarte, al ingeniero Meyer, por darnos un panorama de lo que puede ser el Paraguay en el futuro. Es cierto, una de las principales razones por las que en algún momento rozamos discusiones acá es que estábamos hablando de un Paraguay para el futuro cuando en realidad lo que nos preocupa es el Paraguay de hoy y de mañana. El Paraguay del tractorazo, el Paraguay con un precio del algodón que siempre termina perjudicando al productor del algodón, un Paraguay que está pidiendo a través de sus voceros más auténticos que se industrialicen las materias primas en nuestro país, un país cuyos representantes más auténticos están pidiendo, reclamando nueva modalidad crediticia para activar el campo, tierras para los campesinos. Yo no veo una respuesta concreta a todo esto. Es verdad, puede ocurrir en el futuro en función de todo, de la puesta en práctica de estos proyectos, de estos clústeres que le llaman, de un país que está con su 80% de sus industrias en quiebra, que está pidiendo a gritos un plan para la reactivación, un país cuyos hospitales están en cese técnico de funcionamiento, todos los hospitales públicos están en este momento prácticamente ya cerrados,
y maestros que no cobran, para no hablar de las aulas que se necesitan, de la cantidad de niños que quedan sin escuelas. Es decir, para hoy, mañana, para pasado mañana, para dentro de una semana, para ese Paraguay todavía no hay respuesta. Es cierto, nos permiten, es verdad, este plan, pensar que hay un Paraguay posible si se hacen las cosas como se deben. Eso que sí. Bueno, lamentablemente no tenemos más tiempo. Yo creo que la exposición que hizo la doctora Duarte y el ingeniero Meyer es muy buena. Y es verdad también, Alberto y Luis, que es un plan estratégico que tiene corto, mediano y largo plazo. Pero tenemos una realidad que es el Paraguay de hoy, la necesidad de hoy. Y cuando en un momento que hubo un roce que dijo la doctora que, bueno, que le teníamos que hacer explicar el plan y que nuestra intención es que esté aquí para explicar el plan, es que también nosotros, a nivel profesional, caminamos por el Paraguay igual que ustedes y vemos un pueblo desorientado. Vemos empresarios, microempresarios, sin saber qué hacer. ¿Por qué? Porque no conocen ese nicho de mercado. Cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de productividad, cuando hablamos de beneficio de empresa, hay muchos de estos microempresarios que ni siquiera son empresas constituidas, que son microempresarios que sustentan su propia capacidad de rehacer su vida a través de lo que puedan ingresar, pero no como conformación de empresa o multiplicador de empleo. Y que creo que este plan lo va a hacer. Pero la realidad que tenemos, que a estos microempresarios hay que formarlo como empresa. La realidad que tenemos, que el Paraguay de hoy está sin trabajo, sin ver la luz al final del túnel, con hospitales que están en quiebra, con una ciudadanía que está pidiendo a grito salvación y con cada vez con más niños en la calle, con una pobreza que acrecenta cada día, cada momento. Lo que necesitamos es reactivar rápidamente esta economía y la productividad. Y creo que hay temas que se pueden tocar de hoy para mañana. Uno, por ejemplo, es la reactivación a través de la maquila. Algo que el Paraguay no tiene que invertir, que inversionistas van a venir al país y van a comenzar a producir o a utilizar mano de obra ociosa. Para eso lo que necesitamos es credibilidad. Para eso lo que necesitamos es tener seguridad jurídica. El problema del Paraguay que estamos teniendo es un problema netamente político. Si solucionamos el problema político, solucionamos el problema económico, solucionamos el problema productivo y solucionamos el problema social. Hasta el próximo lunes, los esperamos, como siempre, por el 13. Caracas.